Vamos a continuar en otro orden de informaciones con un hecho lamentable. Una anciana de 69 años fue encontrada muerta dentro de su casa de habitación ubicada en el barrio San Mateo de Bluefields y con una puñalada en la espalda. El nieto de la víctima presume que todo ocurrió cuando el criminal intentaba robarle. Miquel Lutz Sandoval es quien nos informa. Tirada en el piso de su casa y con una estocada en la espalda, fue encontrado el cuerpo sin vida de la ciudadana Juana Marcelina Navarro Rodríguez, de 69 años de edad, quien habitaba en el barrio San Mateo de la ciudad de Bluefields. Hasta el momento se desconoce quién realizó este crimen. La policía mantiene bajo investigación al nieto que habitaba con la hoy occisa. Ya sabe, ella vivía en la calle. Fue alcohólica y yo vivía en la capital, así que yo me sentí mal que ella estuviera sola. Así que me vine para Bluefield y alquilamos, pues yo alquilé casa en el cuarto. Ahí ya sabes, como que se estaban buscando como prenda, plata, algo así, cosas pequeñas valiosas. Bueno, él nunca se llevó mal con su abuelita, él siempre la quería. Y dice que cuando él vino en la mañana, yo no sé si en la mañana, yo no sé qué hora vino, él halló muerta a su abuela que venía a cocinar, dice. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que tiene ella? ¿Qué fue lo que le hicieron? Una puñalada aquí al lado de él. ¿En la espalda? Sí. Porque el muchacho me dijo, voltéyela un poquito. Y yo le pregunté, pues, si la hallaron desnuda. No, dice que no. Y como estaba acostada, parece solita, se desangró. Según las investigaciones, se descarta abuso sexual en contra de esta víctima, en donde los vecinos piden a las autoridades que se esclarezca este caso. Desde la ciudad de Bluefield, Miguel Yup Sandoval, Acción.